¡Buenas, carameluchis! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Os lo digo otra vez porque he estado grabando como aquí 3 minutos hablando y resulta que mi cámara de vez en cuando hace estas cosas. Y es que cuando formateo la tarjeta, el primer clip se para y ya todo lo que he hablado es para nada. ¡Maldita seas, cámara! ¡Uy! ¡13! ¡Bájate de ahí! Vale, cae, cierra el sol. ¿Te acuerdas en Estados Unidos? Se subía a la barandilla y una vez de arriba, de la planta de arriba, se tiró a la de abajo. No, se cayó. Se cayó. Bueno, lo que os decíamos es que nos vamos para Sevilla. ¡Bien! Nos vamos unos días a pasarlos con la familia y a recoger luego a la rubia para traernosla de vuelta. Así que sí, aquí tenemos, estaba diciendo que teníamos nuestras maletas y todo lo de William, que era su es que estos no sé cómo se llaman, ¿verdad? Un gusanillo. Pero es para que duerma aquí y o esté él ahí tranquilamente, en fin, pero que como está esto mullidito, pues no se cae para los lados. Sus macutitos, la mochila de porteo, él está aquí plácidamente porque acaba de comer. En fin, y que os estaba diciendo que ya que nos hemos acostumbrado a viajar nosotros con una maleta, llevarnos lo justo, ahora empezamos otra vez porque hay que adaptarnos ahora a llevarnos a un bebé de viaje, entonces eso sí que lleva muchísimas cosas. Y llevo toda la ropa, o sea, nos vamos 5 días, ¿vale? Y me llevo toda la ropa que tiene William en su armario, o sea, toda su ropa. Todo esto va de ropa, pero como mami precavida, ¿vale? Por 10. Pues digo, total, tenemos sitio, así que me lo llevo todo. Lo de William ocupa muy poquito, así que me lo llevo. En fin, mi madre dice, ¿por qué no te llevas la maquita? Y digo, no, ya es mucho, ya es mucho. Así que sí, nos vamos ahí. ¡Ay, qué calor tengo! En fin, yo voy ya con mis shorts, ya por fin me puedo poner mis pantaloncitos. ¡Bien! ¡Bien por mí! Y esta camiseta que me compré el otro día en Stradivarius, que está muy chula porque tiene atrás... ¡Ay, no vais a poder ver! Pero bueno, está... A ver, no sé si lo veis, pero está abierta por detrás. Y tiene así también esto roto, ¿vale? Ahora cuando llegue, fijo que mi padre en cuanto me vea me va a decir, tienes la camiseta rota, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Lo sabías? Mi abuelo, el pobre mío, siempre que me veía con los pantalones rotos, ¿tú te acuerdas, Fran? Siempre me decía, ¿dónde vas con los pantalones rotos? ¿Quieres dinero? ¿Te doy dinero para que te compres unos pantalones nuevos? Hay que ver la criaturita, ¿eh? Con los pantalones rotos, hija, yo te doy dinero para que te compre unos pantalones nuevos. Siempre me decía lo mismo. En fin, bueno, pues nada, nos vamos a ir. Nos vamos a ir, 13 se queda con niñera. 13, ¿verdad? 13 se queda con niñera. ¿Mm? Ay, 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 ay. ¿Nos vas a echar de menos? Sí, te voy a echar de menos, te voy a echar de menos. No te lo crees ni tú, ¿verdad? Vas a estar aquí, vamos. Vas a estar a gustito, ¿verdad? ¿Mm? Se estaba riendo ahora mismo. Se estaba riendo el bicho. Mira. Ha hecho una pedazo de sonrisa. Oye, venga, ríete para los carameluchis. Sí. Así con... y todo. Ah, ¿sí? Qué suerte. Pero no le puedo grabar. Ah, no, puedo grabar. No, claro. Ah, no, mala suerte. Por eso digo que justamente le iba a coger la cámara y ya. Ya pasa. Mira qué panchote. Yo el día que me compré el otro día. Sí, el otro día, las salidas que me compré el otro día. Sí, están muy chulas. Están chulas, ¿eh? Mm. Se me hacían las que tenía antes, pero sí. Ya se me reventaron. Pero no tenían el simbolito detrás, ¿no? ¿No? Las otras. No, eran diferentes. Mm. Estaban en repajillas. Sí. Están chulas. He venido al McDonald's a comer para continuar el viaje. Vamos rápido. Porque si no... Así que yo... Bueno, Fran me ha pedido porque... Yo me había pedido una gran Big Mac, pero ya no está. Así que me ha pedido una gran Extreme. Con patatas de luz, que las echaba de menos porque ni en Londres ni en Estados Unidos las pone. Solo aquí en España. Y están muy ricas. He pedido esta hamburguesa en honor a YouTube porque en YouTube todo es Extreme. Extremo. Claro. La hamburguesa también. Y William está aquí, dormidito, le hemos traído el capacito solo. Y lo hemos puesto aquí, arriba. Y está, mirad. Vamos. Todo a gustito.
Vamos a comer y nos vamos. Pues seguimos la ruta del bacalao. Carabeluchi, nos hemos encontrado una familia más bonita, de verdad. Os mandamos un besazo muy fuerte desde aquí, que hemos estado con vosotros ahora, con vosotras, ahora en el McDonald's, o sea que ya sabéis quiénes sois. La madre con las dos niñas, y la verdad es que da un gustazo encontrar Carabeluchis así, o sea, de verdad, no sabéis la ilusión que nos hace y lo que nos gusta, que nos paréis y que nos saludéis, y porque, como les he dicho a ellas, hay veces que bueno, pues tú te estás grabando y a veces como que la presión y los comentarios negativos, y alguna vez algo te empieza a superar o algún tema o lo que sea, o que, y entonces conociendo a gente como vosotros, de verdad, los que estéis ahí de verdad y tal, nos ayuda a seguir grabando con una alegría y con una felicidad, porque sabemos que si en un momento pues os ayudamos a pasar, como muchas veces nos escribís, ¿no?, a pasar igual una etapa mala en vuestra vida, y os ayudamos con nuestros vídeos, o desconectar un momento de vuestra rutina, o ten cuidado con los palitos eso, o sacaros una sonrisa, que bueno, ya sabéis, nuestro lema, la vida con una sonrisa, así que si os podemos sacar una sonrisa, aunque sea solo una sonrisa a uno de vosotros, para nosotros ya ha merecido la pena todo lo que hacemos, de verdad. Así que eso, que os quería decir, que nos gusta mucho, ¿verdad, Fran? Hombre. Y ahora nos vamos para Sevilla. ¡Bien! Aunque vamos a tener que hacer paraditas para que William coma, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Coma y estire, porque no es bueno que esté tanto tiempo sentado con la cabeza, ¿sabéis? Porque como en la sillita estas están ahora mismo así, no es bueno que esté mucho tiempo apoyando la barbilla contra el pechito, aunque le he intentado poner así un poquito para que no lo tenga, no le tenga la cabeza caída. Está en Narnia ahora mismo, está en Narnia. He puesto esto porque entra el sol de vez en cuando por ahí, de hecho un fuerte. Me encanta cómo tiene montado esto de la entrada de la autovía aquí. Sí, es horrible, vamos. Ay, mi niño guapo, está feliz. Mi niña está feliz, feliz, muy feliz. Le puede el sueño, vamos, le puede. A ver si aguanta una horita por lo menos ahí, hasta que podamos parar, porque no es fácil parar de camino de Sevilla, de Málaga a Sevilla. No hay muchas áreas de servicio, la verdad. Ahí, pero dos o tres. Ya, ya, bueno, ya. Pero digo ya por dentro de... Bueno, sí hay, pero que no es tan fácil. La de Mérida es peor. Sí, uy, la de Mérida es peor. A partir de las 8 de la tarde que quedan 9 ya no hay nada. La carretera de... La autovía de Mérida es horrible. O sea, horrible de verdad. Yo cuando voy a Salamanca, bueno, o al País Vasco o donde sea, o a Madrid, pero sobre todo cuando he ido a Salamanca, lo he notado más. Y es que no hay gasolineras abiertas por la noche en ese tramo, entonces hay como 3 horas de coche o 2 horas sin carreteras nocturnas. Yo tengo una historia de miedo. Sí. Al respecto, no sé si lo he contado. No, no lo has contado, no me suena de que la hayas contado. Una historia de miedo, mamá. Pero sí, se quedaron sin gasolina en esa carretera, ¿no? ¿No es eso? Pues poco. ¿Lo cuento? Otro día. Bueno, si quieres contarlo ahora, cuéntalo. Voy a contar. Venga, lo va a contar. A ver, como muchos de vosotros sabéis, yo tenía un grupo de música, ¿no?, que se llamaba Asignatura Pendiente, y bueno, íbamos mucho a sitios a tocar y demás. Nos tocó ir a cantar a un pueblo de Extremadura y actuamos de noche, y la gala, los organizadores nos pusieron hotel para ese día. Total, que un par de miembros del grupo dijeron que ellos preferían irse esa misma noche porque tenían que hacer cosas al día siguiente, tal y cual. Y ya era muy tarde, ¿no? El coche lo teníamos con un poco de gasolina, no mucho. Total, que dijimos, bueno, por el camino echamos gasolina. Total, que cuando llevamos unos 25 kilómetros o así, en autovía, el coche se queda en reserva. No vemos ninguna gasolinera, encontramos un pueblecillo. Nos paramos en el pueblo, el coche ya casi muerto, no quedaba apenas nada, y preguntamos, ¿no?, si hay gasolinera, dicen que no hay nada. Que no hay gasolinera abierta por la noche, vamos, no hay nada, que no podemos hacer nada. Total, el dueño del coche, mi compañero de grupo, llama a la grúa y dice, mira, que necesitamos que nos llevéis a Sevilla porque nos hemos quedado sin gasolina. Esto era, creo que era las 2 de la mañana, algo así, 2 o 3 de la madrugada. Vi
viene en la grúa un hombre del pueblo que parecía había salido de la película de Viernes 13, ¿verdad? Porque estaba cojo de una pierna, andaba así, una máxima yo con la cara muy de macraílla, andando así cojo de una pierna. Otra que nos dice, venga, montarse en mi coche, voy a llevar un momento a mi garaje, que ahí tengo ahí el remolque, tal y cual. Otra que nos lleva allí. Yo no me monto ni loca, vamos, a las 3 de la mañana. Te va a llevar para su casa, vamos, eso suena, vamos. Otra que nos lleva allí y dice, mira, voy a remolcar el coche, en el coche no puede ir nadie, y conmigo solo puede venir uno, ¿vale? ¿Por qué te metes por aquí? Porque echaba gasolina, ya no llevamos. Solo puede venir uno, el dueño del coche se quedó con él. Y dice, ustedes os quedáis aquí, ¿vale? En esa rotonda, que va a venir un taxi por vosotros. Nos quedamos Hugo, Emilio y yo, los tres, en la rotonda a las 3 de la mañana, ahí tirados. Bueno, ahora sigo contando, voy a echar gasolina. Continuará. Venga, retomamos la historia. Perdonad el lazo, pero es que si no, no llegamos a Sevilla. Fran está contra luz, pero así le da intensidad a la historia. Entonces, se queda Antonio con el de la grúa. Y se lo lleva, vamos. Se vaya con la grúa, el coche anclado y se van. Dice, quedarse aquí que va a venir ahora el taxista por vosotros. El taxista del seguro. Vale, nos quedamos en una rotonda allí en un pueblo perdido de allí de Extremadura. A las 3 de la mañana. El taxi no viene. Había pasado media hora así, todavía no había venido el taxi. Y de repente aparece la policía, pero con las luces puestas, pega un frenazo en la rotonda, se bajan corriendo los policías hacia nosotros. ¡La documentación! Nosotros, vale, no sé qué, dice uno de mi grupo, Hugo, dice, ¿qué pasa? Que tenemos cara de sospechoso, ¿no? Es que Hugo es mortal, qué manera de meter la pata siempre. Entonces, ¿quieres callar la boca? Es que se pone nervioso y le pasa eso, ¿a que sí? Total, que le damos la documentación, no sé qué, la mira, dice, bueno, vale, que es que ha habido aquí esta noche un navajazo en un pub y los que han dado navajazos están sueltos por ahí y estamos buscando. Anda, total, genial. Ajá, muy interesante información. Total, que se van y nos dejan allí, ¿sabes? Tirados en la rotonda y hay un grupo de maleantes sueltos por el pueblo. Interesante. Bueno, pues ya imaginaros, cagados de miedo ya allí. A los 20 minutos llega el taxi. Menos mal, nos montamos en el taxi destino a Sevilla. Tengo que decir que Antonio, en su móvil, tenía puesto por aquel entonces, cuando lo llamaban, la canción de Fito de los Fittipaldi. Pues, 5 minutos, llevaremos 5 minutos en el taxi, un hombre mayor así con barba tal, y de repente, como viniendo el maletero, empieza a sonar la canción de Fito de los Fittipaldi. Hostia, chaval. Me cago vivo. Si tú vienes la cara de Hugo, me dice, yo, es la canción de Antonio, tío. Viene de ahí atrás del maletero. Vaya tela. Nota que llamamos a Antonio y ya nos cogió el teléfono, ¿sabes? Y dice que estoy aquí en el maletero, un taxi, ¿te imaginas? Nos dijo que ya iba bien para Sevilla, tal y cual, pero de momento. O sea, ya llegamos a Sevilla unos hora y pico después, ya bien, ¿sabes? Pero el momento ese de transcurso de todo fue un poco de película de miedo, vamos. A ver, Fran tiene historias para contar, vamos, de esa época. Sí, con el grupo han pasado muchas cosas. En el siguiente blog va y mejor. Primera parada técnica para que William reposte. Y le reportó bien, vamos. Y ha reportado, pero bien. O sea, no os podéis imaginar la que ha liado. Le he ido a cambiar el pañal, se había hecho caca. Tenía poquito y mientras le estaba cambiando ha hecho ¡prá! Y se ha cagado para todos nosotros. ¡Qué tío! Casi pone todo el coche hecho una mierda. Nunca mejor dicho. Menos mal que para mí estaba alerta. Y le ha puesto corriendo el pañal. O sea, así, ¡prum! Tapado. Si no, la que lía, porque además el otro día, no sé si os lo contamos, pero la lió. La lió a las tantas de la mañana. Y se puso toda la cama, el colchón todo manchado de mierda. Y tuvimos que limpiarla a las 5, a las 4, a las 5 de la mañana. Ahí los dos, madre mía. Ah, no, lo contamos en el vídeo de Flusser. Ah, sí.
Ay, Dios mío, este William nos da unos momentos. En fin, va a comer y cuando ya termine de comer seguimos la ruta del bacalao. Está dormido. ¿Qué le gusta el coche? Madre mía. Joder. Es que no da ruido, ¿eh? Me gusta que te diga el coche. ¡Ay, qué rosita! ¿Qué le gusta el coche? Uy, está echando leche. ¿Eh? Un poquito. A ver, que no cojo nada. Coge la gasita. Vamos a hacer una parada en el camino otra vez para que William descanse un poquito de la silla. Y nosotros nos vamos a tomar un cafelito, ¿no? Sí. Hay una venta que hay aquí. Dios, ¡qué calor! Ha subido temperatura como 10 grados desde Málaga a este punto. Y todavía estamos a 77 kilómetros de Sevilla. Madre mía, chaval, qué calor. Uf. Cafetería hasta el Nueva Andalucía. En Nazca. ¿En África? Ah. En el desierto, claro. No he estado nunca, pero... ¿Y yo? Me puedo imaginar. ¿Y tampoco estás en Nazca? Nazca. ¿No? ¿Dónde está Nazca? Nazca está en Sudamérica, creo. Si no me equivoco, en México. ¿Nazca, Perú? Sudamérica, creo que, no sé. O Centroamérica, por allá andará. Nazca es donde están las siluetas esas raras que se ven desde el cielo. Ah, vale. ¿Grandes? Sí. Pues... Otra cosa que echaba mucho de menos de España eran los cafés. ¿Sí? Sí, porque está mucho más cargado. Aunque esto es descafeinado, pero aún así sí. Estando descafeinado es... cargado, o sea, quiere decir que sabe más a café, ¿verdad? Bueno, tú no eres muy cafetero, pero en Estados Unidos es aguachirri, vamos. Sí, sí, a no ser que te vayas al Starbucks o algo así. Italiano, claro. Italiano, sí. El Starbucks también es aguachirri. ¿No? Ya, pero que está más rico porque le echan sí, más cosas. Más rico, pero no, si te tomas el café con leche del Starbucks está asqueroso. El café con leche normal, el normal. El latte es el café con leche, bueno, pues. Es esta bacala infame. Pues mira, cafecito descafeinado. Un suso y William. ¡Ey! ¡Ya estamos en Sevilla! Ahí están los hombres. Aquí está la suegra con William. Sí, y aquí está lo más bonito de la casa. ¡Ay! ¡Mi niña! Te han hecho mucho de menos los carameluchis. Está ahí aprendiendo, haciendo prácticas de natación. Pues tuve a la competición. Ahí a la competición, dice, por como su tío. Es que el tío. ¿Cómo puedo ir de ahí y media piscina sin piscina? Sí, te han hecho mucho de menos. Todo el día preguntando, ¿cuándo va a salir el Aya otra vez? Es que está con su papi hasta el lunes. Lo que pasa es que su papi es bueno y nos deja estar con ella también un ratito. Venga. Toma ya. ¡Ole! Ahora dice que como su tío ha estado muchos años en competiciones y en natación... Pues que ella también quiere. Y ahora quiere apuntarse a natación. ¡Ole! ¡Ay, que te va a ahogar, rubia! ¡Que te vas a ahogar! Estás morena, morena, ¿eh? ¿Está el agua buena? ¿Eh? Está fría. Mira. Ah, Dani, mira. Lo espabilado que está. Tío, controla la cabecita, contrólala. Controla el cabezoncio. ¿Y el Aya? ¿Dónde está el Aya? ¿Y el Aya? ¿El Aya? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Joder! Digo. O sea, estaba mirando para allá y de repente no la veo en la piscina. No te metas ahí que hay anzuelos. A ver si, que tiene ahí mi padre las cañas. Y a ver si te va. Te vas a pinchar. ¿Qué cambio de temperatura de Málaga a Sevilla? ¡Dios mío, qué calor! Ya, pero se me olvidó decirte que por la mañana hace un poquito frío. ¿Sí? ¿Hace frío por la mañana? Un poquito. Yo voy en top para la cafetería. Top y shorts.
Mañana te enseño mi gatito nuevo. Lo he adoptado ya, sí. Aunque no está conmigo. Claro, claro. Se llama Rayo, es un macho. Y también es básicamente un hermano de 13. Sí. Pero también había 13 en pequeña. Que estaba... ¡Uy! Que había unos gatitos para adoptar en la cafetería y ella quería uno. Digo, sí, claro, 80. Oche, lo que nos hace falta a nosotros. Sí, sí, sí. Porque sí. Le he puesto nombre y le he bautizado. Claro, entonces ya es suyo. La madre me ha dicho, namaste. Namaste. Namaste, namaste. Ay, Dios mío. Ay, qué fresquito aquí dentro de la casa. Dios santo. ¡Anda! ¿Eso qué es para el porrompi? Los huevos. ¡Los huevos fritis! ¿Dónde vais? Voy a llevarme a la abuela. Voy a llevarme a la casa. A ver qué madre más guapa. ¿Eh? Que luego dicen, ¡ay, tu madre! Es que transmite una paz. Y una paz. Así vengo yo y vengo yo. Y la abuela, abuelilla, ¿dónde estás? Ah, que estamos en el baño. Vale, 3, 4, 5 y 1. Oye, no te cambies, vamos a cambiarlo y ya está. Abuelita, dígale a los caramelos. Uy, hola, Caramelucci. Guapa. Y guapos. Guapo. Se te han caído todos los zapatos. Anda. Ay, ¿y entonces dónde vais? ¿A andar un poquito? No, si no puedo, porque tiene que entrar a la cama. Ah, vale, vale, para la casa. Se la casa. Muy bien. ¿Eh? A mi hermano le entra fatiga. ¿Por qué? ¿En la piscina? ¿Se ha metido? Ah, vale, vale, vale. La cervecita lo que queda. No, si no, no se la ha comido. Le ha dado un plato así. Ah, un plato y por eso quería la comida, ¿no? Está florillo. Ah, claro, claro. ¿Tiene cuatro huevos de colar? Tengo fatiga, cuatro nada. ¡Qué personaje! Más personaje. Hombre, que ese cuerpo serrano, de la serranía serrana, de los montes serranos, hay que alimentarlo. Hombre. Mi costalero. Ya se ha bañado, ¿eh? Digo. Mira de cara. El costalero. Mira, mira cómo mira la cara. Mira. Estoy haciendo cosas, estoy haciendo cosas. Mira. Cómo le gusta ya bañarse, ¿eh? Ya que ha cambiado la actitud completamente. Hombre, porque antes no conocía él lo que era... Y ahora ya como está calentita el agua, ¿verdad? ¿Eh? Claro. Gorrión. Ahora ya sí. Se queda más relajadito aquí. Totalmente así como un rano, abierto completamente. Sí. Venga, hazme lo que quieras. Parece con la toalla liada un costalero. Digo, un costalerito. Parece mira. De la Guerra de las Galaxias, mira. Anda, mira. Anda que no, es un Jedi. Es un Jedi. Mira. Ay, ay, ay. Sí, sí. Uy. Uy, uy. Un tío de pillo ha pegado. ¿Cómo puede andar? ¿Cómo puede dar una cosilla tan pequeñilla? ¿Puede dar ruido? Pues no te imaginas. Yo no, no me voy a imaginar. Madre mía, no. Cuando se pone. Hombre, uy, no. Uy, 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 uy. Te dice, estudiando le sale esa voz. Tan, de tan chiquitillo, tan chiquitillo como le sale que, ese que, torrente. Y es capaz de tirarse toda la noche. Toda la noche entera, ¿eh? Y no se cansa. No, no. Una cosilla tan chiquitilla y que pueda formar tanto ruido. Está en trance ahora mismo. Tu madre que era gente chiquitilla y la guerra quedaba. No se entera. Yo le digo a tu, ala, bueno, y toma, ala, cuídala tú también. El Aya, la pobrecita mía, era. Ay, Manolita Petardita, era mi niña. Manolita Petardita. No tengo miedo de quedar. Se ha quedado a Roque. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, madre mía! ¡Uy, qué pesados sois! ¡Qué altito me tenéis! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uy, ya está riendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Claro! ¡Tú! ¡Déjame dormir tranquilo! ¡Oño ya! ¡Ole, ole! ¡Una sevillónica! ¡Vámonos para Rocío, cariño mío! ¡Hala, te invento la canción! ¿Por qué? ¡Mira! No es, ¡vámonos para la feria! ¡Ah, va! ¿Qué sesión de peluquería en la penumbra. Dice que tengo mucho pelo. Me tengo que hacer, es que me quise pelar, pero como sabéis, no pude. Qué guapo estás, Frank. Entonces,
Es lo que tiene. Y nos hacemos tres aquí, estilo vikingo, vamos. ¡Qué guapo! Oye, 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 se ha enfadado. Se ha enfadado. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eh? Ay, qué bueno. ¿No te gusta el maestro? No paré. Tus manos, ¿eh? No, mira, una llorada. Normal. Normal. Venga, que te voy a terminar la trenza. La verdad es que te he hecho una y creo que en vez de la trenza te voy a hacer otra aquí. Qué guapa, Frank. Bueno, hay que dejarla Francisca. Porque ya muchos días sin verla, entonces hay que darle un poquito de ventaja. Ay, se me está doliendo, A ver, mira qué mona ella. Mira, mírate. Wow, espectacular, ¿eh? Ahora pues una tijera y haces así. Chic, mi chic. Ya estoy perfecto. Lo que me sobran están aquí. La luz. Siempre me lo das en un momento mal, ¿eh? Porque tiene hambre. Ay, que tiene hambre, pobrecito. Siempre busca la nariz. Sí, tiene la nariz. Qué rica la naricita de tu hermano. Me da igual, no duele. Ya, chocando, todo. Se va a comer tu nariz. Como que se ve mejor. Vale, toma. Ay. Y se da cuenta que no tiene teta, se pone. ¿Ya ves? Venga, toma. Venga, ahí voy. Se está maquillando. Tortazo me ha pegado. Claro. Uy, no se me ve. Es que ya tenemos la luz, solo la de esta de sal encendida. Y nada, aquí está la rubia que va a dormir con nosotros. Estamos aquí haciendo un sleepover en la cama. Estamos todos aquí. Tenemos la pedazo. Mira que la habitación es grande, ¿eh? Pues tenemos tres pedazos colchones metidos aquí dentro. Aquí sí daría gusto vivir. Este puede ser vivir aparcamiento. Venga, petardo. Ay. Este se ha espabilado, le he dado pecho, le hemos cambiado el culo y se ha espabilado. No sé por qué. Así que nada, caramelucis. Aquí vamos a cerrar el vlog de hoy. Caramelucis, que nada, que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Estoy amarilla, lo sé. Se ve como... A ver... Si se ve naranja o amarillo. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si no estáis suscrito al canal, suscribiros. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Poned la cara que va. ¡Que va! ¿Cómo se va el vídeo? Adiós.